como latente calificaron los habitantes del municipio de Swan su preocupación por los bajos niveles que hoy presenta el río Magdalena, quien viene afectando el servicio de agua potable en esa población al sur del Atlántico. Sí, la preocupación es latente, como usted lo está observando, con la falta de agua en el río Magdalena, la falta de la lluvia, el fenómeno del Niño, y con el agravante de que el río Cauca, que es uno de los principales afluentes del río Magdalena, que también está seco, usted puede observar cómo están estos aluviones o playas que uno llama alrededor de la bocatoma del acueducto del municipio de Swan. A los bajos niveles del río se suma la falta de operación del distrito de riego, que según Gustavo de la Rosa, también viene afectando a los agricultores de la zona. Sí, este es otro de los problemas que tenemos hoy en el sur del departamento del Atlántico, el distrito de riego Swan Santa Lucía, que viene operando un 50%, funcionan dos bombas, dos no funcionan porque los cárcamos que tienen las bombas no dan para la capacidad del fluido de agua porque son cortos. Por ahora, el nivel de río Magdalena en esa zona del departamento del Atlántico alcanza solo los 2 metros con 15 centímetros.